El precio del kilo de cebolla, el tomate y el escabeche ha presentado un descenso. Nuestros bolsillos vuelven a sonreír, ya que los precios de productos necesarios han comenzado a disminuir en los principales mercados mayoristas, como por ejemplo en la Ermelinda. Hace una semana, la cebolla costaba 3 soles el kilo y hoy su precio oscila entre 1 sol y 2 soles el kilo. La muy buena calidad es a 2 soles y la normal, tamaño medio, 1,50 sol. Precio por mayor, por saco, está de 1 sol 30 a 1 sol 50, la más buena calidad. Por ejemplo, para el lomo saltado, ¿cuál es la cebollita? Esta es... Cebolla de un solo corazón. De un solo corazón. Una rosada. Está grande. Sí. ¿Esta está a 2 soles? Sí. Tras el inesperado aumento en el precio del kilo de ajos, las amas de casa están optando por reemplazar este vegetal y utilizar la cebolla, aprovechando que su costo es accesible, según mencionaron los comerciantes. Sí, este año ha subido muy desconsiderado, pero ya está bajando un poco, pues. Entonces la gente, la ama de casa, ¿qué está haciendo? Está optando por la cebolla. Le pone más cebolla para que le da más sabor. Es algo que lo están reemplazando al ajo. Como está barato, casi no se reúne dinero. Sí, no sé, tan baja también por el tema del frío también. Asimismo, el tomate, que hace poco costaba 4 soles, hoy se encuentra entre 1 sol 50 y 2 soles. El escabeche mantiene su precio y se ofrece además en variedad y calidad. El ajo, que llegó a costar más de 40 soles el kilo, hoy se ofrece entre 28 y 32 soles. Sin embargo, el costo aún sigue siendo elevado, por lo que las amas de casa están optando por comprarlo en menor cantidad.